de X-Men Apocalypse finalmente está aquí. Así que hablemos de algunas cosas interesantes del tráiler que tal vez no viste, o que sí viste, no lo sé, junto con mi análisis del mismo. Ok, desde el comienzo vemos a una joven Jean Grey y a Charles Xavier, los dos mutantes telépatas, luego de una secuencia de escenas llena de presagios al fin del mundo, como una pesadilla de Jean en el contexto del tráiler. Jean seguramente es una estudiante en la escuela de Charles Xavier para jóvenes dotados. Luego vemos la presencia de Apocalypse, diciendo que lo han llamado de muchas formas en sus tiempos de vida, recalcando su funcional inmortalidad y el cómo ha sido un ser venerado en esta, pues todos los nombres que menciona tienen que ver con deidades o dioses de distintas culturas. También vemos a Caliban, el fiel ayudante de Apocalypse. En los cómics, Caliban es un mutante con la habilidad de sentir a otros mutantes, y con esta ayuda a Apocalypse a encontrarlos. En la película parece ser que cumplirá esta misma tarea, pero en este caso, proporcionando información. Y por cierto, vemos que Storm lo acompaña, con un peinado asombroso en mi opinión. Ella es uno de los jinetes de Apocalypse, pero en un momento hablaré de eso. Por ahora, solo pensé en su cabello. Bringing back the Mohawk. Good for you. Vemos que Charles y Alex Summers, es decir, Havok, están visitando a Moira MacTaggert en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América, en donde hablan sobre el primer mutante, es decir, Apocalypse. Quiero resaltar que podemos ver lo que parece ser una tablilla con jeroglíficos, los cuales no son los únicos jeroglíficos que vemos en el tráiler, ya que pudimos ver otros en el presagio de Jean. Lo más probable es que sean una referencia a la mitología egipcia, pues En-Savan-Nuh, es decir, Apocalypse, tiene una gran importancia en ella. Después de todo, se referían a él como Ra, el gran dios egipcio, lo que es entendible, pues construyó una pirámide sin esfuerzo alguno, la cual probablemente es la misma pirámide que vemos en el tráiler. Después vemos pequeños vistazos a varias cosas, como a Apocalypse junto con Magneto en lo que presumo será su primer encuentro, antes de que Eric se convierta en uno de sus jinetes. Bestia junto con Cíclope en lo que parece ser la guerra o gran batalla de la película. Mystique camuflada entre humanos, lo cual sirve de excusa para no poner maquillaje en Jennifer Lawrence, pero bueno, afortunadamente Nightcrawler sí tiene maquillaje encima y se ve bien. Está todo azul, no como Mystique. También vemos a Júbilo, uno de los personajes menos queridos de los X-Men, y aquí está recibiendo clase de Charles. Pero bueno, hablemos de algo interesante, los jinetes de Apocalypse. Para dar una explicación corta, básicamente Apocalypse reúne a 4 individuos muy capacitados para que sean sus guerreros personales, los cuales son esenciales y simbólicos para todos sus planes de conquista y dominación mutante. Si no les sirven voluntariamente, él los forza a hacerlo. Siempre les brinda mejoras biológicas y o tecnológicas. En la película sus jinetes serán Tormenta, como ya mencioné antes, Ángel, o en este caso Arcángel, Psylocke y Magneto. Ahora, justo después de la reunión con Moira, en la mansión se encontrarán con Hank McCoy, es decir Beast, y Raven, que por cierto no está azul. ¿Por qué no está azul? Y bueno, Charles usará a Cerebro para encontrar a Apocalypse, y luego el mismo Apocalypse se aparecerá ante ellos con sus jinetes. Vemos que Havok tuvo que usar sus poderes de imprevisto, así que esto, creo yo, desatará un ataque en la escuela por parte de Apocalypse, lo que explica por qué Quicksilver estará corriendo en la mansión. Él probablemente está intentando salvar a los estudiantes, pero ¿por qué está allí Apocalypse? Bueno, ciertamente parece que Apocalypse tiene la intención de usar el poder de Cerebro para comunicarse con mutantes de todo el mundo en su búsqueda de conquista global. Todo esto terminaría en la destrucción de la escuela, el posible secuestro de Charles y la captura de los mutantes, ya que vemos a Quicksilver junto con Mystique, Nightcrawler y creo que Jean. Pero ya que Nightcrawler está allí, él probablemente será quien los ayude a escapar. Tengo que mencionar esta confrontación en donde alguien, quien parece ser Charles, se enfrenta a Apocalypse. Vemos cómo Apocalypse tiene la capacidad de alterar su forma física a nivel molecular, habilidad que es directamente sacada de los cómics. Ver los poderes clásicos de Apocalypse es bastante genial, y definitivamente es algo que queremos ver, pero creo que esta escena es una ilusión, o una pesadilla, o algo en la mente de Charles, no lo sé, pero no creo que sea real, aunque hay una posibilidad de que sí lo sea, esta vez no tengo idea. Pero bueno, vemos a los X-Men con sus trajes de batalla. Aparte de Mystique y Bestia con la compañía de Moira, está Cyclops, Jean, Quicksilver y seguramente Nightcrawler.
dirigiéndose a lo que parece ser la guerra definitiva, o al menos una de las batallas importantes de la película. Pero parece que no están preparados, ya que Cyclops, quien probablemente aparecerá gracias a su hermano Havok, digo yo, dice que no todos pueden controlar sus poderes, hablando de él mismo claramente, pero me hace preguntarme quién más no tiene el control absoluto de sus habilidades en este grupo de nuevos X-Men. Y también me hace preguntar, ¿dónde estará Wolverine en todo esto? Como sea. Por último vemos al Profesor X calvo, finalmente calvo. Esto es tan genial, muy genial. Bien, quería hacer una apreciación a las alas metálicas de Arcángel, pero no supe en dónde ponerlo, así que aquí está. Eso es todo, hay que darles crédito por darnos un tráiler interesante e intrigante, del cual hasta ahora solo se pueden hacer suposiciones y especulación. No hay nada seguro en cuanto a la trama, lo cual está bien. Dejen las sorpresas para la película, es parte de la experiencia. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Espero te haya gustado el video, si fue así, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte al canal para más videos sobre el universo geek y seguirme en mis redes sociales del Geek Sin Nombre en Facebook y Twitter, y también en mi Twitter personal @littleadien, para que estemos en contacto. Ahora dime, ¿qué opinas del tráiler de X-Men Apocalypse? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué crees que pasará en la película? ¿Tienes alguna teoría, especulación, detalles de los cuales no hablé? No dudes en compartir tu opinión en los comentarios. Te dejo mi video sobre el tráiler de las Tortugas Ninja y también mi video sobre el tráiler de Batman v Superman, para que los veas, si quieres. Y ya, eso es todo, buena suerte y nos vemos pronto.